Buenos días a todas, a todos. Es un placer saludaros y daros la bienvenida a la apertura del curso escolar. El título de la jornada decidimos que fuera Soñar colectivamente la escuela del bienestar, porque pensamos que es imprescindible fomentar el bienestar y los cuidados en los colegios para ofrecer aprendizajes de calidad. Tenemos la responsabilidad de educar a personas seguras de sí mismas, respetuosas, resilientes y con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios constantes del mundo en el que vivimos. Tenemos que acompañar a nuestros alumnos y alumnas, apoyarlos e involucrarnos en sus sueños, en sus emociones, en sus deseos y lograrlo posible. Sería un error pensar que estos cambios los podemos hacer de la noche a la mañana. Al contrario, son el resultado de mucho tiempo y de un esfuerzo compartido. Ya voy a dar paso a Maite del Moral para que os dé la bienvenida y comparta sus reflexiones y sus experiencias en torno a la temática de la jornada. Lo primero es daros las gracias porque seguimos aquí. Estamos aquí, seguís creyendo en nuestro proyecto y sois una parte tan esencial, tan importante de él, tan crucial, que el hecho de, aunque no os pueda ver a todas y a todos, de que estemos aquí juntos es fundamental. Yo, de todas las cuestiones, quiero hablar un poco de la salud mental. Es más fácil hacer protocolos que plantearse qué hay debajo. ¿Qué les pasa a un niño, a una niña, a un adolescente? Que es importante generar espacios de reflexión. Esos espacios donde os podéis juntar y podéis decir cosas así, tampoco vistosas, como tengo miedo, ¿qué hago? Y compartir estos temores, a mí me parece fundamental. Sugeriría esto, actitud de escucha, poder entender qué pasa de fondo, qué historia hay detrás, ayudarles a salir de ese sentimiento de aislamiento, de fracaso, y también entender sin agobiarse que, bueno, hay cosas que son naturales, que forman parte de la problemática de la vida. Así que me despido y os agradezco vuestra escucha con esta frase: la armonía de la vida es tomar, ser capaz de tomarse la vida en serio sin perder la alegría. Muchas gracias. Y en este momento voy a dar paso a Fernando Zembranos. Fernando, le conocéis la mayoría de vosotras y vosotros, es psicólogo, sociólogo, es experto en psicología clínica, psicología social y además es miembro del Consejo Asesor del Área Educativa. Y él va a intervenir con un monólogo, Se puede ser feliz el 1 de septiembre. La verdad es que la psicología sabe bastante más del malestar que del bienestar, así que yo voy a intentar pues hablaros un poco de mi propia experiencia, de la búsqueda del bienestar y la felicidad. Y lo voy a dividir en tres apartados. El primer apartado se llama quererme a mí mismo y sus resultados. El segundo apartado es querer a los demás y al mundo y sus resultados. Y el tercer apartado es la felicidad y la educación sin resultados. Sin saber del todo cuál es el camino a la felicidad, tengo claras algunas cosas. Mejor con amigos y compañeras, que es más probable ser feliz si el alumnado es feliz, y que se es feliz haciendo feliz a la gente. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias. La verdad que empezar con humor es algo muy importante, un 1 de septiembre. Y también con reflexiones profundas, que entre humor y otras cuestiones seguro que también Teresa nos acompaña con ellas. Así que quiero dar la bienvenida y dar paso a Teresa Susinos, que
podéis dar un aplauso también. Teresa es catedrática de didáctica y organización escolar de la Universidad de Cantabria, donde viene impartiendo asignaturas de grado y de máster relacionadas con educación inclusiva e investigación social en inclusión. Y desde hace algo más de un año forma parte del patronato de FUEM, así que tenemos una gran fortuna de tenerla en casa. Es verdad. Y todo lo que nos va a contar está muy relacionado con su manera de estar en el patronato. Bueno, yo voy a resumir lo que quiero contar en cinco apartados. Fernando hizo tres, yo voy a hacer cinco. Que las he llamado cinco pistas para pensar sobre el bienestar y que tratan de responder a esta pregunta que me encomendaron, ¿no? Que era algo así como ¿qué podemos cambiar para encaminarnos hacia una escuela que cuida de todos y de todas? Cinco verbos son los que resumen lo que quería contaros hoy aquí, cinco ideas que son las que espero que en algo hayan podido daros pistas para la actividad que viene a continuación. Esos cinco verbos los tenéis ahí: visibilizar, colaborar, desburocratizar, ponerse a la escucha y enredarse. Muchas gracias, Teresa. Empezamos la segunda parte, que es la de construcción colectiva. Entonces, en el equipo en el área educativa me acompañan dos personas maravillosas, Mara y Marta. Para poder construir un futuro, primero, un futuro con una escuela del bienestar, como estamos hablando, pues primero tendríamos que ser capaces de imaginarlo. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Año en el que estamos consiguiendo la escuela del bienestar con la que soñamos. El ejercicio consiste en describir cómo sería un día cualquiera en esa escuela. Y lo vamos a hacer de forma colectiva. Todo el mundo en su sobre tiene una franja horaria escrita. Entonces nos juntamos en grupos de unas cuatro personas que tengan la misma franja horaria. Escribimos nuestra idea, la ponemos en común con nuestro grupito de cuatro personas, más o menos, y salimos al vestíbulo y la colgamos en un tendedero de ideas dentro de nuestra franja horaria. Y nos vamos a desayunar. Recordad también que hay carteles de estos puestos por todas partes, pues si queréis regalar mensajes a los compis y a las compis. Pues la segunda parte de la actividad la hemos llamado las semillas del futuro. Se trata de pensar que ya estamos en el 2035 y estamos haciendo memoria para no olvidar qué cosas hemos hecho para llegar hasta aquí, hasta esta escuela del bienestar. Nos volvemos a juntar en los grupos que estábamos antes, de unas 3-5 personas de la misma franja horaria, y pensamos en iniciativas que existen hoy en nuestros coles que contribuyen al bienestar de la comunidad educativa. Queremos también proponeros que penséis qué otras semillas, qué cosas no existen todavía en nuestros centros, contribuirían a esta escuela del bienestar. Hay un código QR en la hoja de instrucciones y os va a llevar a un Padlet, que es como una pizarra donde van a ir apareciendo todas las propuestas que recojáis en el grupo. Son buenísimas ideas para empezar a trabajar en construir esta escuela del bienestar y ojalá en 2035 podamos estar más cerquita. Y nada, pues eso, os enviaremos, recogeremos esto. Creo que no va a quedar tan bonito como sale aquí, pero lo haremos lo más bonito posible. Para poder soñar, un primer paso imprescindible es la mirada apreciativa. Es decir, ser capaces de apreciar y de reconocer lo que ya estamos haciendo, que tiene toda la belleza y todo el potencial de lo que queremos, ¿no? Ser en el futuro. Lo que quiero presentar de una manera breve es el plan estratégico 2023-2026. Necesitamos conseguir esa sociedad más justa, más inclusiva, más democrática, más sostenible, y necesitamos que todas y todos formemos parte de ese proyecto. Las dimensiones en las que va a estar asentada la fundación dentro de 4 años, al finalizar 2026, son las que veis en pantalla, son 6. Internamente queremos asentar nuestro proyecto en estas dimensiones.
y que los distintos objetivos plan a plan contribuyan a ello. Pero hacia afuera, ¿cuál es el impacto que queremos que tenga la Fundación? Muchas de estas cosas ya están presentes en la Fundación. La Fundación cuenta con una base muy sólida, de tanto por su trayectoria como por el Plan Integral de 2015. Pero si están aquí para los próximos 4 años es porque son cosas que son especialmente necesarias para subrayar en estos momentos o para profundizar en ellas o para encontrar nuevas maneras, ¿no?, de hacer. Lo vamos a ir siguiendo mediante indicadores y toda metodología que se valore, digamos, como adecuada en los últimos tiempos requiere incluir momentos de celebración. Así que espero que tengamos muchos momentos de celebración en los próximos 4 años y doy paso a Mari Carmen. Muchas gracias. Antes de nada, me gustaría agradeceros a todas y a todos la acogida y sobre todo el trabajo que habéis desarrollado a lo largo de este curso. Y ya paso a presentaros el balance del curso 22-23. Este momento de inicio de la jornada inaugural es importante porque tenemos, cada uno estamos al final en nuestro cole o en la sede, pero es importante que tengamos esa visión global de fundación y por eso estas primeras diapositivas. Vamos con las prioridades. Empezaremos pues haciendo una reflexión y una evaluación de la formación y revisaremos también las convocatorias de las ayudas a la formación y de los proyectos de innovación. Tenemos que continuar, como no, con el desarrollo de la LOMLOE. Tenemos que revisar la oferta educativa de los centros. Continuamos con el plan de digitalización, poder impulsar un proyecto de innovación en relación con el bienestar emocional a llevar a cabo en los próximos 2 cursos y continuamos con las publicaciones de materiales didácticos con enfoque ecosocial en secundaria. Son 8 los objetivos que desde el área educativa hemos pensado. Nosotros concebimos la acción educativa como una medida importante para compensar desigualdades sociales, de promoción y desarrollar los valores ecosociales. Y entonces nuestro trabajo, el nuestro, no el del área educativa, sino el nuestro en colaboración con todos los docentes y en los colegios, pues tiene que ver con promover una educación integral del alumnado para que pueda ser parte activa de una sociedad, comprometerse y conseguir pues que el planeta esté mejor, si es posible. Cuento con vosotras y vosotros, y vosotras y vosotros contáis conmigo. Muchas gracias. Hemos cogido todos los papelitos y hemos intentado escribir una historieta sobre cómo sería un día en nuestra escuela, en la escuela del bienestar que hemos soñado hoy entre todas y todos. Así que os la voy a leer, ¿vale? Ahí voy. ¿Qué escuela del bienestar soñamos? Amanece, que no es poco. Las primeras luces encuentran los bostezos de las y los madrugadores, voluntarios u obligados, que inician su quehacer diario. Música. Desayuno compartido, mochila al hombro. Ella sale del portal, sonríe y respira hondo. Empieza un nuevo día. Rumbo a la escuela, no hay prisa. El camino es corto y agradable. La gente va llegando poco a poco al cole, en Rivas, Sai de Baranda o El Batán, caminando y en bicicleta. Y nos vamos encontrando con cariño. No hay hora fija de entrada. La entrada es flexible. Las conversaciones encuentran su tiempo. Al entrar nos recibe una música relajante escogida por el alumnado en un entorno rodeado de vegetación. La asamblea de clase ya estaba en marcha, pero nos incorporamos sin problema. Ponemos en común cómo nos sentimos para afrontar el día y las emociones ocupan un espacio central.